Bueno, qué soltura ahora. Qué soltura tenemos ahora todos en español. Os vamos a dar una primicia. Y es que hemos hecho nuestro primer podcast en inglés. ¡Bum! Sí, poco más que añadir. Ha sido fantástico porque hemos visto cómo Carlo tiene los mismos manerismos, expresiones en inglés que en castellano. Por ejemplo, ¿sabéis que en español suele decir sí, sí, y cambia de tema? Pues en inglés es ya, ya. Y pero, cambia de tema. Y es exactamente igual. Pero porque soy fiel a mis principios. A eso me ha gustado. Claro. Me ha gustado lo de la caja de las obviedades. The box of the things that are obvious. Let's open it. Ha salido muy bien de ahí. Eso me ha gustado. Porque además estaba viendo que me estaba metiendo en un sitio, en un recoveco, y he dicho, ¿dónde tengo la linterna? Como digo, obviedades aquí. Vale, esta es la salida. Vale, vale, por cierto, tip para cuando quieras aprender inglés, que mucha gente te pregunta, es si no sabes decirlo de la forma española, digamos, busca la forma. Exacto. Es la caja de las cosas que son obvias, pues ya están, the box of the obvious things. Por ejemplo, si no sabes decir espejo, mirror, pues di esa cosa en la que te reflejas y te ves la cara por las mañanas. Por ejemplo. Sencillamente. Bueno, salvo que vayas a Dublín, que es lo que me pasó a mí, que os lo conté el otro día, que entré en dos chinos, además allí son, no suelen ser chinos, pero en este caso eran chinos, ¿no? Y pregunté por hielos y no tenían. Y el tercer sitio ya era un tío dublinés, supongo, o irlandés, y pregunté por ice, ¿vale? Entonces el tío me empezó a mirar, ice. Claro, yo ya me enfadé. Y es raro que yo me enfade, por otro lado. ¿No te dijo say it again? No, eso es otra cosa. Y claro, mi cara ya de cabreo, que chavales, yo nunca me enfado, le dije, fucking frozen water. Yo apunto aquí. Dale. En Dublín, trabajando en el McDonald's, me acordé siempre de la primera noche que hice, que hacía algunas noches de 10 de la noche a 7 de la mañana. Entonces me tocaba todo el turno nocturno. Acotamos. McDonald's o O'Connell Street. Por la noche, la jungla, básicamente. Más o menos. O sea, a las 3 de la mañana llegaba por ahí cada espécimen que yo lo he documentado en el libro de bioquímica, de biología. El pez linterna ese. Pues llega este pez linterna y te dice: ¡Uy! 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 ¿Could I have a Big Mac, large fries, and do a Coke? Y yo me quedé en plan, ¿te está hablando a ti? ¿O me ha dicho a mí toda esa parafernalia? Chaval, porque yo está hablando en gaélico. Yo he entendido Big Mug, que creo que es un Big Mac. Pero todo lo demás no. Podía ser una taza grande. Claro. En definitiva, era un Big Mac, large fries and a Diet Coke. Pero no había manera, macho. Sí, literalmente, who the fuck is that guy? I cheated because I need... You couldn't make money any other way? Bullshit. Life is this. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y bienvenidos a este podcast número 44, si no me confundo. Bienvenidos a mirarnos. Hola, estamos aquí en presencia. Por fin grabamos un puto podcast juntos. Chicos, ¿cómo estáis? Alberto Álvarez de Macro Wizard. Muy bien, un poco... Hemos estado las 9, hacemos por la mañana, son las 7 de la tarde, y ya estoy pensando... Sunset, vamos a tomar el sol un poquito. Pero muy contento de. No, un Fórmula 1 estaba pensando. Edu, Eduardo Barreche, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí andamos. Que no es poco. ¿No? Venga, es que estoy muy emocionado porque la verdad es que es la primera vez que hacemos un podcast juntos los tres y no hemos hecho podcast muchos tuyo juntos. En persona, muy poquitos. Así que, bueno, va a ser un podcast diferente, entre otras cosas. Y esto es bueno que la gente lo sepa, porque llevamos casi una semana juntos y hemos creado unas dinámicas que antes no teníamos. Es decir, Eduardo y Alberto se conocían de antes y habían estado varias semanas juntos, pero por ejemplo yo con Alberto nunca nos habíamos rozado ni siquiera. Entonces, bueno, sí. Saldrá todo mucho mejor. Se ha rozado demasiado. ¿Qué tal la experiencia, Carlos? Muy bonito. ¿Sí? Muy bonito. Sí, sobre todo cuando te llevó por primera vez en su coche, en su Fórmula 1. En su Fórmula 1. Fue fantástico. Sí, sí. Bueno, y hoy vamos a traer un tema de los nuestros. ¿Pero qué vamos a hablar? Y hoy quiero, por primera vez, o por segunda vez, no recuerdo, no voy a meter ese charco, que nos lo presenta Alberto, porque es él quien lo puso encima de la mesa, ¿no? Lo puse encima de la mesa porque es uno de mis temas favoritos. Es un ejercicio que he hecho antes, y quería decir suelo hacer con frecuencia, pero mentiría porque no lo he hecho en el último año, pero me gusta hacerlo con frecuencia.
Y es un ejercicio que Clay Hebert, un tío en Twitter, amigo de amigos, al que sigo en Twitter, presentó hace un tiempo en Toronto y que me encantó, que fue el calendario perfecto. Y para daros un poco de contexto, que creo que ayer no lo dije, porque esto lo presenté ayer en la cena, y dije, oh, podríamos hablar de esto, total. Vamos, la cena. Me llama la cena, sí, con su helado, o sea, esto es... Un helado de medio kilo, la cena. La cena, ayer la cena. Yo lo definí como la cena. Ahora estos cabrones llegaron y se comieron una hamburguesa luego, pero... Eso fue el snack. Sí, eso fue el snack. El snack. ¿Lo metiste en Muffin Spal? No, porque si no, porque si lo metes, cuenta. Ah, vale. Bueno, contexto. El ejercicio del calendario perfecto puede sonar muy ideal, como, oh, sí, define tu día perfecto, te da igual, pero hay un paso anterior, que es... Yo siempre menciono el tema del Porsche, que me encantan los coches, que no sé cuánto, y que me encantaría tener... Siempre suele salir la palabra el tener un Porsche. Cuando ves un... No, ese turbo es, me encantaría tenerlo, tío, no sé qué. Lo que nunca nos paramos a pensar, o no muchas veces nos paramos a pensar, o piensas a todo lo pasado, es... Realmente no me encantaría tenerlo. Lo que estoy buscando es la experiencia que yo creo que esa persona está teniendo en el Porsche, porque no he tenido el Porsche turbo ese que yo imagino que me gustaría tener. Entonces empiezas a fantasear con esa experiencia y tal. Con lo cual, llegamos a la conclusión, y aquí es donde cojo el testigo de Clay y digo, tienes razón, que él dice, cuando estamos de vacaciones en las Maldivas y no sé qué, no sé cuánto, y con nuestra familia y tal, y conducimos un Porsche y todo esto, no estamos buscando el tener eso de forma perpetua. No quieres una casa en las Maldivas, ni quieres gente que te haga la comida, ni quieres amigos que te hagan de hula hula, ni quieres estar todo el día de vacaciones. No quieres esas cosas por norma general. Lo que quieres es la experiencia que vives teniendo esas cosas. Yo sí quiero gente que me haga la comida. El resto, la experiencia está bien, pero de la gente que me haga la comida... O sea, no hemos comprobado esta semana, de hecho. Serán cabrones. Digo eso porque soy yo el que hago la comida. Ha cocinado todo el tiempo. Lo hace guay. Y Carlos corta el pan guay también. Muy bien. Y pongo la mesita, perfecto. El queso no lo partes bien del todo. El queso siempre lo gordo, de queso. Siempre lo gordo. Ahí me has descubierto un mundo, ¿eh? Porque yo cortaba el queso en plan... Y de repente Carlos te saca el solomillo para dinosaurios, ¿sabes? Tiene un sabor como... Es más fuerte. Joder, es queso. Coño. Aquí me gusta hablar... Ya hemos hablado anteriormente en el podcast del concepto de la normalización, ¿no? Entonces, aunque sea una experiencia de la hostia, si la haces tantas veces, la normalizas y deja de ser una experiencia de la hostia... Tío, igual. Mi padre tiene que estar ahora mismo. Hoy lleva 7 minutos... Es que ¿sabes qué pasa? Que vengo de hablar de inglés y cuando estoy hablando en inglés tiendo a soltar muchos tacos. Venga, voy a reducir un poco. Es que ese es el tema, compañeros, que cuando empezamos a hablar en inglés, pues... se nos va la olla y estás con el fucking no sé qué. Sigue, compañero, sigue. Sí, perdón. Y entonces, claro, si tú pruebas una actividad, una experiencia durante tanto tiempo, la normalizas y te deja de gustar, igual no requieres de eso, ¿no? O sea, ya bajamos el concepto este de tal eso y lo bajamos es. A la tierra. Vamos a bajarlo un nivel más porque a lo mejor no se entiende del todo, que es el... Si tú quieres, por ejemplo, tener una familia y recoger al chico al colegio, llevar a la chica a jugar al baloncesto... ir con tu mujer a cenar y tal, tal. Realmente lo que estás buscando, o lo que la teoría, o lo que el ejercicio intenta decirnos es, no estamos buscando el tener mucho dinero para poder hacer eso, tener un puesto de la leche para poder hacer eso, tener un coche grande para llevar a mis hijos. No estamos buscando todas las cosas que solemos asociar a esas actividades, sino estamos buscando realmente las actividades. Pero como vivimos en una era en la que vivimos en una era que coño, en el pasado también pasaba esto. O sea, los romanos también tenían el tío que estaba tirado en la cama comiendo uvas mientras hacían el hula hula. Entonces, somos una sociedad en la que el estatus suele empezar a tomar más relevancia conforme nos hacemos más mayores, con 18, 19, 20, etc. Empiezas a tener más, quiero tener este coche, este no sé qué. Yo ahí tengo varias cosas en la cabeza que iba pensando con lo que iba diciendo, pero voy a primero apuntar a esto. Yo creo que el estatus lo tenemos desde pequeños. Lo que pasa es que cuando eres pequeño es difícil escalar en el estatus por tu propia cuenta. Es decir, tú cuando eres pequeño el estatus está en si eres más o menos guapera, si eres más o menos bueno en el deporte, si eres más o menos alto o fuerte, cosas que están fuera de tu control en cierta medida. Mientras que cuando vas haciéndote mayor, empieza a haber más control. Si cojo este trabajo en lugar de este otro, si trabajo más horas, puedo comprarme este coche, si me compro este coche tengo tal estatus, si me compro esta ropa. Y ya empiezas a controlar tú más el estatus, que entre los niños pequeños, más como que viene definido, ¿no? Claro. Y de hecho ahí tenemos un ejemplo claro, por ejemplo, en los comedians, me sale, los humoristas, ¿no? Dos ejemplos muy claros, Jim Carrey y no me sale el otro, el que se murió recientemente, hace 5 años, señora The Fire. Ah, Robin Williams. Robin Williams. Ah.
que eran personas que por dentro de pequeños pues, sufrían porque les hacían bullying, porque tenían no eran unas grandes referencias, y descubrieron que siendo graciosos tenían un rol dentro de la dinámica de la clase y los portaron, ¿no? Después, por ejemplo, Robbie Williams acabó suicidándose porque él sufría mucho, era el típico cliché del payaso triste, ¿no? Y Jim Carrey le hemos visto pasar por un montón de fases hasta convertirse prácticamente, esto es una exageración, pero en un filósofo, ¿no? Es que me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Alberto, porque esta mañana volvíamos a Alberto y yo al gimnasio, así cuando volvíamos al gimnasio, pero cuando íbamos, y Alberto ha visto un perrillo, digamos, en el coche de delante tenía un perro asomado por la ventana que le daba el viento en la cara y el perro estaba en absoluto éxtasis. Y entonces estamos hablando de que los perros al final quieren cariño, atención, hacer ejercicio, es decir, salir a la calle, esto y lo otro, y comida. Y al final los humanos queremos eso mismo, pero no sabemos enfocar bien. Es como si la cámara estuviese mal puesta, entonces lo ves como borroso, ¿no? Es decir, ¿cómo consigues? ¿Crees que ese estatus te da ese cariño? ¿Crees que ese estatus te da esa atención? ¿Crees que...? Y al final lo que queremos es esa aceptación, esa atención por parte de los que nos rodean, de la gente del trabajo, de nuestros hijos, de nuestra mujer, y no sabemos cómo ganarnos eso, y buscamos formas de sentirnos mejor con nosotros mismos a través de lo que creemos que los demás piensan de nosotros. Y a veces esto, ojo a dónde voy ahora, viene reflejado de tus propios complejos de pequeño y cómo tú visualizabas lo que es necesario. Es decir, por ejemplo, un caso muy común es, por ejemplo, alguien que ha crecido en un ambiente pobre busca el dinero cuando es mayor porque es lo que le faltaba y entonces cree que eso es lo que le va a dar lo que le falta. Alguien, por ejemplo, que no recibía la atención del sexo opuesto, en el caso de que sea hetero, cuando luego es mayor busca mucho la atención del sexo opuesto porque siente que le faltaba eso y eso es como que le completa y le hace sentir bien. Culpable. Eso es algo que si haces un proceso reflexivo y te das cuenta de dónde viene eso, entonces ya dejas de perseguir a esa liebre porque te das cuenta de que el botín de oro no está al otro lado del arco iris. Chapo, porque a mí, cuéntalo, vale. Hablando con mi pareja, digo, ¿por qué eres tan majo con las mujeres? Esto es ella. Y con los hombres eres majo, pero obviamente como no te atraen sexualmente ni tú a ellos, algunos, ¿no? No hay esa química, pero con las mujeres suele pasar que de 200 conversaciones, 199 tienen un tono picante sin que lo veáis. Pero claro, es que te veo hablando y los dos estáis con los ojos de atracción, ¿no? Y digo, pues no me di cuenta, no lo sé. Y con los años vas excavando un poco lo que dice pum, 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 y de repente llegas a la conclusión, estás tranquilo, y dices, que de nuevo estaba con el calendario perfecto, te creas el tiempo para estar tranquilo y reflexionar, y dices, claro, si es que de pequeño no me comía ni un churro, es que no, nada, no me, no es que no me comiera nada, si es que ni me miraban, era totalmente invisible. Yo jugaba al baloncesto, yo me iba a comer mis Kit Kats, aparcaba coches para ganar pasta, para sacarme las chucherías, ya, iba al cine solo, era como, Alberto, no hay nadie más. Sí, tenía mis amiguillos del colegio y tal y cual, pero no tenía un uña y carne, ni tenía un gran grupo de amigos, de colegas, tal. Y ahora te das cuenta y dices, coño, es que a poco que me haya convertido en una persona un poco atractiva, a través de perder peso y no sé cuánto, de repente veo un poco la atención del sexo opuesto que me atrae a mí y es como, abre la veda, tío, que nunca he tenido esto, ¿no? Es como resarcirte de ello. Y no te has convertido en una persona atractiva a través de perder peso, es a través de la confianza que has desarrollado por perder el peso. O sea, eso es un tema que quiero que aclarar, ¿no? Y eso también va de la mano de, por ejemplo, en tu caso, viajar mucho, conocer mundo, tal, eso te da tablas, te da confianza en ti mismo y eso luego lo expresas de forma inconsciente en tu forma de ser. Y esto ocurre mucho, por ejemplo, con la gente cuando gana, por ejemplo, mucho dinero y viene de no haberlo ganado antes y es, a lo mejor, algunos de ellos o algunas de ellas son más atractivas. No porque estén ganando más dinero porque la otra persona no sabe el dinero que están ganando, sino porque ese dinero les da la confianza en sí mismos que les hace más atractivo porque la forma, el lenguaje corporal, la forma de hablar, o sea, no te vas escondiendo en el mundo. Tampoco es aquí estoy yo, porque también ese es otro punto. Hay gente que tiene necesidad de el aquí estoy yo y eso también genera rechazo. Pero el estar a gusto contigo mismo, lo que sea que te dé eso es lo que yo creo que atrae a la gente, ¿no? Hablabas antes de cómo enfocar, ¿no? De ese perrillo que iba viendo las cosas que le gustaban y que los humanos muchas veces no encontramos ese foco, ¿no? Y una de las cosas que queremos hablar hoy es de una herramienta. Miro a cámara porque estamos en las redes sociales, ¿no? Y estamos en un mundo donde el calendario perfecto va a resolver tu vida. No va a resolver tu vida. Las cinco cosas que el calendario perfecto hará por ti. Claro, no. Ya nos conocéis de sobra, pero bueno, pues aquí soy gente nueva. Señores, no hay pastillas mágicas para ponerte tocho, igual que no hay mazorcos, o no hay una reflexión interna que te va a hacer feliz en una tarde. Simplemente vas a tener que aplicar diferentes herramientas hasta que la encuentres.
Una de ellas es el calendario perfecto. Puede ser. O puede ser el calendario perfecto. Why is that? El calendario perfecto viene de la idea de... De hecho, creo que se lo escuché por primera vez a Tim Ferriss con el diseño de tu día ideal, ¿verdad? Quiero recordar en la semana laboral. Cuando hablaba de eso y su número de la libertad. O eso es. Yo te venía con Carlos en el coche y le decía, tío, muchas veces he leído el libro de Tim Ferriss, creo que lo he leído casi una decena de veces fácilmente, y nunca me he creído esa parte en la que es... aprende o empieza a investigar qué vas a hacer con tu libertad cuando la encuentres. Porque el tío vende un poco la idea de que vas a encontrar la libertad en algún momento si diseñas tu vida para ello, ¿no? Entonces yo decía, mira, coño, voy a encontrar mi libertad. ¿Qué significa mi libertad? Que voy a tener todo el tiempo del mundo y voy a estar aburrido. Eso no va a pasar en la vida. Bueno, pues conforme van avanzando los años llega un punto en el que dices, tengo que empezar a pensar en cómo quiero impactar en mí mismo para impactar en el mundo, porque este punto se está acercando, porque todos los objetivos tangibles, que ya hablaremos ahora de experiencias, no de cosas, los vas consiguiendo. Quiero experimentar lo que es escribir una pieza de algo que impacte en la vida de una persona, pum, check. Quiero experimentar lo que es equivocarme en algo y que la gente me ayude a encontrar el curso correcto. ¡Pum! ¡Check! Quiero experimentar lo que es trabajar en un equipo de dos. ¡Pum! ¡Check! ¿Sabes? Vas poniendo checks, con lo cual te vas quedando sin objetivos y tienes que crear unos nuevos. Entonces, va mucho de la mano con qué vas a hacer para encontrar tu libertad. Y entonces, diseña tu día ideal y al diseñar tu día ideal podrás entonces ver en una pizarra magnífica el para sentirme así, tengo que hacer esto, y para hacer esto tengo que liberar este hueco de mi calendario. Si no está en el calendario, no lo voy a hacer. Entonces, la tesis va por ahí. Una de las cosas, no discusiones, sino las conversaciones que tuvimos al principio y ayer justo sobre esta temática, es que suena una temática muy... puede sonar una temática muy gurú. Idílica. ¿No? Eso es. Idílica. Y sobre todo suena una temática muy de emprendedor. Y una de las conversaciones que tuvimos fue, vamos a intentar hablar tanto para emprendedores, porque sí es cierto que parte de nuestra audiencia tiene un perfil muy emprendedor, pero también es cierto que podemos construir un calendario ideal trabajando para otra persona, siendo funcionarios o X, lo que seas, ¿no? Pon el ejemplo que contaste ayer del tío de las plantas. Un buen amigo mío en Irlanda, muy buen amigo, durante el confinamiento se mudó con su chico. Y él vivía en una casa de Erasmus, o sea, todos sabéis a lo que me refiero, ¿no? Pues cosas tiradas por ahí y tal. Entonces, al mudarse juntos, bueno, vamos a crear una casa. ¿Qué dijo el tío? Vamos a comprar plantas. 48 plantas en dos semanas. 48 plantas después. O sea, entras y es como, estás en la jungla, o sea, te falta ponerte el gorro ahí con un machete, ¿no? Y el tío decía, joder, pues me gustaría abrir una tienda de plantas, no sé, o sea, no sé si me gustaría, pero esa idea está ahí. Y me gustaría, digo, ¿sabes el problema con los negocios? Digo, que todo el mundo que quiere crear un negocio, lo que quiere hacer es hacerse millonario. Yeah. Ya está. Abres el negocio, lo peto, lo vendo y me hago millonario y no tengo que trabajar. Y yo le dije, no es porque él estuviera pensando así, digo, pero una reflexión que me viene a la cabeza es, igual, lo que estás ganando en X empresa, lo puedes ganar igual. En la empresa que vayas a montar de plantas, incluso vas a ganar un poquito menos, te va a dar para pagar la renta, para hacer no sé qué. Pero, macho, igual es más feliz haciendo eso, ¿no? Es como lo que dice Gary Vee, ¿no? $40,000 dólares al año trabajando de comentarista de la NBA a través de YouTube para un tío que le flipa la NBA es más que $200,000 para ese mismo tío trabajando en un bufete de abogados cuando a lo mejor no le mola. ¡Bum! ¿Por qué? Porque el tío que quiere grabar siendo comentarista de la NBA en YouTube quiere hacer eso. Le hace sentir bien, que es la base de todo esto. De lo decía el otro día en algún vídeo, en algún momento, de estamos aquí para sentirnos bien, tío. Si es que nos vamos a morir. Sí, mejor sentirnos bien y hacer las cosas que nos hacen bien durante toda nuestra vida a estar haciendo cosas que no queremos hacer, estar con la persona que no quieres estar, trabajar en el sitio que no quieres trabajar. ¿Para qué? Para un número ficticio que me lanzaba de, no, tengo que ganar $250,000 al año. ¡Guay! Defínelo. Si después de hacer el ejercicio dices, vale, para experimentar todas estas cosas, mi número es 250.000 pavos, pues tío, ok, entonces tienes que ponerte a diseñarlo y hacerlo. Yo voy a hacer una pregunta, Edu. Edu, cuando trabajaba para su anterior empresa, la podemos nombrar sin problema, ¿no? ¿Cuál de ellas? ¿Yupi? Sí, ¿cuál de ellas? Tenía un puesto cojonudo, tenía unas perspectivas cojonudas, era respetado dentro de o sea, no la industria que lo sigue siendo, pero de esa empresa, y en un punto decide, oye, este no es mi sitio, o no sé si es mi sitio, o quiero ir a otro sitio. Ahí te creaste tu calendario perfecto, buscaste esto, simplemente fue una reacción a algo. Busqué crear ese calendario, ahí me ocurrió que yo creo que ese calendario es un calendario que es muy fluido, que varía con el tiempo.
Entonces, el calendario que tienes con 25 años será distinto al de los 35, 45, depende de con quién te juntes, qué experiencias tengas, y cómo vayas tú cambiando como persona en base a eso, ¿no? Entonces, yo llegué a un punto en el cual lo que... bueno, esta empresa para mí era un sueño, ir a trabajar allí. Pues, conseguí ir a trabajar allí, aprendí muchísimo. Tengo grandes amigos en esta empresa. Y mentores. Y llegó un punto en el cual yo conseguí en esta empresa lo que creía que quería, o lo que quería 3 años antes. Pero no era lo que quería en ese momento. En ese momento, pues, me había saltado la chispa. La semana de trabajo 4 horas y me di cuenta de que quería viajar, quería ir a otros sitios, quería ver otras culturas. Y quería tener libertad creativa para yo hacer lo que yo quisiera hacer sin tener que pedir permiso a un jefe o hacer esto. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo llegaste a saber que querías hacer eso? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué sensación? ¿Cómo te sentiste o qué estabas haciendo en el momento en el que te diste cuenta de quiero viajar, quiero ver culturas? Pues me acuerdo que estaba leyendo el libro y Tim Ferriss estaba contando cuando bailaba tango en Argentina, cuando estuvo haciendo MMA en Alemania. Entonces yo empecé a visualizar lo que debía de ser alquilarte un apartamento en Argentina, lo que debía ser alquilarte un no sé qué, no sé dónde, ¿no? Y era algo como muy lejano, no en el tiempo, sino en la realidad, ¿no? Es como algo que parece más un sueño que otra historia. Entonces eso ya se te queda ahí. Tú luego ya sigues con tu vida y tu historia, y bueno, me levanto a las 6:30 de la mañana, voy al gimnasio, estoy a las 7 ya trabajando, hago mi trabajo, mis clientes, hago de mentor 2 entrenadores, hago la administración, hago esto o lo otro, porque yo era manager además de entrenador, y vuelvo a casa a las 7 de la tarde, llego cansado, no sé qué. Y por la noche, a las 9:30, reventado ya, voy y abro el libro y sigo leyendo. Y a lo mejor leo 10 horas. Y ese libro me lleva, me doy cuenta de que es un libro, que es un libro de no ficción, que me lleva a sitios mentalmente, que es como cuando lees un libro de ficción y que quieres ser parte de esos sitios, a lo mejor no en concreto de Argentina o de Alemania, pero me doy cuenta de eso. Esto es en 2015. Por mi cumpleaños, mi novia y yo nos fuimos 2 semanas a Tailandia. Yo cumplí, de hecho, 30 en Tailandia. Y experimenté lo que era estar en Tailandia, pero como un turista. Pero me acuerdo más de un sitio, y esto os lo he comentado alguna vez, me acuerdo de un sitio en las Islas Phi Phi, un sitio que se llama Arcade, y me acuerdo de estar tomando un desayuno con un zumo de naranja, o de naranja y papaya o algo, porque era un zumo de naranja, y de pensar, ¿y si pudiera hacer esto para vivir? Es decir, ¿y si pudiera levantarme y venirme con el portátil a este sitio, pedirme este zumo esto mismo y trabajar desde aquí, y esto no fuese en vacaciones, porque yo estaba de vacaciones y estaba disfrutando de las vacaciones, pero por otro lado estaba pensando que tenían un fin y que tenía que volver a mi vida normal. Es como la gente que trabaja entre semana para llegar al fin de semana y viven para el fin de semana. Pues hoy estaba pensando, bueno, el lunes vuelve el lunes. Entonces dije, ¿y si esto no fuera así? Pues eso fue como la segunda chispa. Empecé a leer el libro en 2015. Esto ocurre en noviembre de 2015 y yo no tomé el paso hasta octubre, noviembre de 2016. O sea, me llevó un año entero decidir tomar ese paso. Entonces, durante ese año, pues tuve varios momentos de reflexiones de este tipo. Tuve una boda de unos amigos en Puerto Rico, estuve allí con mis amigos de 10 días, alquilamos un barco en el Caribe, estuvimos 3 días en el barco en el Caribe, que lo mismo, luego el barco no es tan guay como cuando lo piensas, porque al final pues, a veces te entra mareo o lo que sea, ¿no? Pero entonces empecé a pensar lo mismo, estas son unas vacaciones que me estoy pegando, pero tengo que volver a la realidad. Entonces, hay un momento en el que para mí es, ¿y si pudiese diseñarme una realidad que se pareciese a esto? Y a lo mejor no es la realidad que quiero para el resto de mi vida, pero quiero poder experimentar esto durante X tiempo y luego ya decidir. Entonces yo ahí, esto me siguió rondando la cabeza, luego empecé a leer libros de emprendeduría, muy bueno el de E-Myth, el mito del emprendedor, que en todas partes te dice que porque seas muy buen técnico, por ejemplo, en este caso muy buen entrenador, no quiere decir que vayas a ser un buen gestor o un buen empresario o lo que sea, ¿no? Y sigues leyendo y sigues pensando cosas tal y cual. Entonces llega un momento en el cual el pool que tenía de querer ir hacia esa vida era mayor que el de quedarme en la mía. Es decir, tú empiezas a evaluar en plan, vale, tengo un muy buen trabajo, me están ofreciendo muy buenas perspectivas, me pagan muy bien, seguridad a largo plazo, pero no quiero que llegue ese momento a los 40, 45, y ese momento tenía 31 cuando decidí irme. No, de hecho, tenía 30, no había cumplido todavía los 31. Y no quiero que llegue ese momento en el que diga, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y claro, si hubiera decidido esto? En eso creo que estamos los tres de acuerdo, que una de las peores cosas que te puede pasar en la vida son los what if, los isis. Yo los tengo grabados. El nunca quedarme con un easy en la cabeza. Entonces, para mí esta decisión fue arriesgar a nivel económico. Tuve que pedir un préstamo porque no tenía suficientes ahorros como para... Claro, te encuentras en que no sabes lo que vas a facturar, lo que no, cómo te va a ir, ¿no? Pero los potenciales beneficios
eran mayores que los potenciales riesgos, al menos en mi cabeza en ese momento. Y un factor que me hizo también decidirme en ese sentido es, tenía por un lado el apoyo de mi novia, tenía por otro lado, lo hablé con mis padres, y mi padre sobre todo pues me apoyaba en que, o sea, padre me dijo, en plan, tienes 30 años y no tienes hijos y ahora es cuando puedes hacer algo así y no esperar y no ver, ¿sabes? Luego también me preguntó, si esto te sale mal, ¿qué posibilidades tienes, tal, a dónde puedes volver o qué puedes hacer y tal, ¿no? Y bueno, pues fue un momento pivotal en mi vida, fue un momento de punto de inflexión. Y todo viene, como en casi todo en la vida, de una idea. Y hay ideas que te van a rebotar en la cabeza y les vas a dar bola, ideas que no te van a dar bola, y hay ideas que vas a sentir como que resuenan contigo y otras que si te tienes que convencer tú a ti mismo mucho de una idea, es que no está resonando contigo. Y al contrario, si te tienes que convencer a ti mismo mucho de que lo que tiene sentido es que te quedes en el trabajo seguro, de lo que tiene sentido es eso, lo que tiene sentido otro, pero todo te pide que hagas lo otro, entonces no te voy a decir que dejes tu trabajo y tal, plantéate porque hay formas de hacer esto. Puedes dejarlo, como hice yo, de la manera en la que yo lo hice. También es verdad que yo ahí, cuando lo dejé, tenía un seguimiento en redes sociales, no muy grande, pero bueno, me seguían casi 30.000 personas en Facebook, con lo cual ya sabía que había una audiencia, que interesaba lo que yo tenía que decir. Entonces, todo eso fue también mucho tiempo, durante 2 años, poner cosas en Facebook sin ánimo de lucro ni nada, porque yo en ese momento ni vendía nada ni leche. O sea, yo ponía cosas en Facebook porque me apetecía ponerlas y compartir el conocimiento y ya está. Pero hay otras formas, ¿no? Es decir, como lo que decía Alberto de lo del McDonald's y tal, puedes, mientras tanto, hacer otro trabajo hasta que te permita esto hacer o buscar vías, ¿no? Pero la forma en la que yo tengo la que yo veo esto también es no te quedes con ese what if que dice Carlo, sobre todo si tienes posibilidad de hacerlo. Y posibilidad de hacerlo es, en mi cabeza, y esto se lo decía ayer a Alberto y a Carlo, si tus decisiones no ponen en riesgo a otra gente que no seas tú. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, una familia con niños y tomas una decisión de ese estilo, estás poniendo en riesgo a alguien más que a ti. Claro. Pero si tú, en ese caso, eres tú, y estás dispuesto a asumir ese riesgo y no estás poniendo a otra gente en riesgo, es decir, tú solo asumes las consecuencias, pues entonces es cuando te puedes plantear algo. También una otra opción, que ahora vamos a entrar con Alberto, porque creo que puede ir por ahí también, que es la opción que hemos escuchado un montón de veces, el side project, ¿no? Que es, bueno, puedes mantener tu trabajo, puedes estar con tus hijos y en vez de dormir tus 8 horas, pues igual puedes dormir 6 horas o 5 horas y dedicar esas 3 horas libres o 4 o 5, las que tengas, a tu side project, ¿verdad? Que es un poco lo que le pasó o lo que hizo Alberto en ese momento, ¿no? Sí, que antes de entrar en eso, quería apuntalar un poco lo que ha dicho Edu. Tú has comentado que venía de una idea, ¿no? Que empieza con una idea. Realmente empieza con una experiencia. Pero volvemos a lo mismo. Tú estuviste en Tailandia en ese momento, sentiste en ese momento, en ese desayuno, que además recuerdas muy vividamente. Es como, y es que más, yo tengo otra en la cabeza que es, ahora te la cuento, que es lo mismo, es la experiencia, es ese momento de decir, ese sentimiento de, holy shit, quiero sentirme así más veces. Quiero sentirme así. De repente llega el monstruo de la responsabilidad y dice, pero tienes que volver al curro, no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo. Y digo, joder, no, quiero sentirme así, pero sin el puto monstruo. Entonces, eso es el tema, ¿no? A mí me pasó en Italia, justo un poco después de lo que dice Carlos, en un tren de Milán a Florencia, cuando me entró mi primer pago por PayPal, que fue del Macro Wizard, que fue como decir, I can do this. ¿Sabes? Fue una... Entonces, quiero sentirme más así. A ver, creo que viene mucho de la experiencia y por eso el diseñar el ejercicio del calendario perfecto, basarlo en experiencias, no en cosas, no en dinero, no en trabajos, no, sino en experiencias. Mm. Porque al final la experiencia te va a decir qué es lo que tienes que estar haciendo, ¿no? Y lo que tú comentas de mi experiencia similar, yo cuando dejé... Es que comentamos esto porque hemos hablado de la base, que es Edu, teniendo una idea filosófica y diciendo, bueno, esto rebota, y pasamos a la segunda fase, que es, vale, ¿cómo doy ese primer paso? ¿Cómo doy ese primer paso sin lanzarte al vacío? Eso es justo. Sin lanzarte al vacío, a lo mejor. Yo no tenía responsabilidades tampoco, ni familia ni nada, tampoco la tengo a día de hoy, con lo cual es fácil moverte, es más ágil. Entiendo que alguien escuchando esto con 2 niños, una hipoteca y tal, diga, hostia, me tengo que mover un poco más despacio, pero son momentos en la vida y decisiones, ¿no? Y a mí personalmente, yo he estado trabajando en Apple, empresa que siempre he querido muchísimo, de la que he aprendido un montón, la mejor empresa que he trabajado nunca, pero creo que lo he contado también en el podcast, que siempre iba ya, llegó un momento al tercer o cuarto año en el que iba ya todos los días a trabajar y era como un... como él, de 7 a 7 o de 7 a 10 de la noche, incluso a veces cuando cerrábamos la tienda y tal, que era, está muy bien, pero estoy pensando en otras cosas en el día a día. Estoy pensando en que
todas estas cosas que la gente me está preguntando, que mi tía me dice que comparta, que mi pareja me dice, tío, habla de esto, esto de los macros, o vas a cenar en los restaurantes y todos tus amigos, toda la mesa están ahí. Hostia, ¿cómo haces eso? Y tal, y ves los ojos que le brillan y el interés, y aquí a lo mejor hay algo, y además me gusta hablar de ello. Yo pensaba, ¿cómo puedo empezar para hacer esto, ¿no? Venga, pues invierto cierta cantidad de pasta que tenga tal, mira, a ver, tengo ahorros, no tenía ahorros, vale, pues lo mismo. Préstamo, oye, busco un developer para hacer una página web con calculadora de macros, con un montón de cosas, tal, mientras seguía trabajando en Apple. Venga, vamos, la monto, me gasto la pasta, esto, lo otro, me hago autónomo, empieza, pues como todo el mundo empieza a ser el de esta, mientras sigo trabajando. Entonces, de 9 a 6 iba a Apple, me acuerdo, yo tenía la suerte de que libraba sábados y domingos, entonces, lunes a viernes, sábado y domingo. Lunes a viernes por la tarde intentaba trabajar algo, intentaba trabajar, que yo no tenía concepto de trabajo en mi web, era como todo nuevo, sé que tengo que escribir artículos, pero no había escrito en mi vida, sé que tengo que tener una lista de email, pero no tengo gente. Me leía mi abuela, mi madre y mi tía y... ¿De qué año estamos hablando? Esto es 2014. Para, un poco por el tema de... Alguna vez has comentado el tema de la mentalidad tortuga. Entonces, quiero dar contexto temporal para que la gente que esté escuchando esto ahora en 2020 también entienda cuánto tiempo llevó todo esto y... Esto es en el 2014. Principio de 2014, más o menos, febrero o marzo, en el que yo decidí, pues, invertir, skin in the game, en la página web, que me obligara realmente... Yo sabía... que no iba a escribir todos los artículos que tenía en mente y que iba a salir y que... ¡pum! Ahí había algo dentro de mí que decía, si lo hago, lo consigo. Pero no lo voy a hacer. Porque hay un montón de razones por las que no tenía que hacerlo. Estaba muy cómodo en Apple. Cuando salía del trabajo estaba súper cansado porque mi trabajo era mucho de teléfono, reuniones con empresas, implementaciones. O sea, no es simplemente ir y tocar chufa. Tienes que ir y pensar en, vale, pues Ducati quiere implementar iPads en la empresa para mejorar la experiencia del cliente. Entonces tienes que romperte un poco la cabeza, hacer llamadas a Cupertino, ta, 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 oye, ¿cómo lo hacéis? Esto, o sea, es un trabajo intensivo en cuanto a nivel, a nivel cognitivo. Y, bueno, me vendo la moto, pido el préstamo, contrato a este tío, hacemos la página web, sale súper bonita, la veo horrible, como siempre, para más excusas. Se lo digo a mi pareja, me dice que está bien, que le dé caña, mi tía me sigue, mi madre me sigue, bueno. Veo que empiezo a tener un poco de tracción en cuanto a Facebook. Bueno, como le pasó un poco a Edu, yo compartía desde 2012, iba compartiendo siempre cosas de macros y de lo esencial. Siempre habla mucho de la mentalidad de por qué nos empeñamos siempre en coger el camino más complicado, porque es el que más ruido hace. Claro, cuando vas con el coche por piedra, pues hace un montón de ruido. Nadie se fija en el aire que llega de un sitio a otro súper tranquilo y nadie se fija en eso. Entonces... intentaba dar ese aire de, tío, mira, se puede ir de punto A al B, hay un atajo mucho más corto y mucho más sencillo y ser efectivo, ¿no? Hablar de esa dosis mínima efectiva. Empezó a tomar un poco de tracción y ya me vine arriba. Ah, sí, sí, pues es el momento, total, que primero hago un amago, esto lo dejo claro para que hay mucha gente que nos ve o que vea, a mí me pasa, ¿no? Veo a Tim Ferriss, veo a Elon Musk, a Jeff Bezos, o sea, they got the shit together. Tienen la mente amueblada y saben perfectamente a dónde van. No. Para nada. Entonces, en aquel momento, puede parecer que sí, sí, lo tenía súper claro el plan tal, ni lo tenía claro ni nada, simplemente dije, ah, pues es el momento, pero voy a hacerlo con un doble cinturón de seguridad. Oye, Mr. Apple, que me encantaría volver a Londres, porque creo que tengo más todavía que hacer en la empresa. Entonces me jugué una arma de doble filo contra mí mismo, es decir, si me sale bien lo de Apple, que es voy a intentar seguir creciendo dentro de la empresa, voy a volver al nido y voy a crecer, me quedo y renuncio un poco a mi sueño y a esto. Si no me sale bien, tengo la excusa perfecta para, con el colchón económico que tengo del préstamo, más ya tengo la plataforma, ya no tengo excusa, el día siguiente, después de dejar la empresa, te sientas delante del ordenador y te pones a hacer lo que te has dicho que vas a hacer durante un año. Hago la entrevista, no sé qué, no sé cuánto, me cogen, con lo cual se supone que sale bien, y volvemos a la experiencia. Se supone que sale bien. Me planto en Londres, después de haber estado unos cuantos años en España, no sé cuánto, vuelvo otra vez a la ciudad que me crió, entre comillas. Trabajo en Covent Garden, una zona preciosa, no sé qué, no sé cuánto, total. Y a las dos semanas era como decir, ¿qué he hecho? No me gusta estar en el metro a las 6 de la mañana para venir aquí a trabajar. No me gusta estar en un edificio con luz artificial de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No me gusta estar teniendo interacciones personales todo el rato, cara a cara, a tal nivel de intensidad cognitiva porque me cansa, me agota. Soy un tío muy, muy introvertido, me gusta tener mi tiempo de tranquilidad de igual. O sea, tuve que hacer eso para darme cuenta de que no quería experimentar todas esas cosas. Entonces, claro, a las dos semanas y pico
pues con la cara roja de vergüenza tuve que ir a mi madre y decirle, lo siento mucho, sé que habéis invertido recursos en mí, que tenéis un plan a largo plazo de un año para mí, ser manager, no sé qué, pero es que me tengo que ir. Es que I'm not happy. Llevo 4 años aquí, 2 semanas aquí en Covent Garden, lo siento mucho, pero no, es que no es la experiencia de vida que quiero vivir. Creo que ahí fue el punto de inflexión número uno de, ok, voy a hacer algo para intentar experimentar esta cosa que quiero experimentar. Quiero apuntar algo aquí, que es, Alberto ha dicho, no es la experiencia de vida que quiero vivir, y algo que me parece igualmente importante, que es, no lo es ahora, ni me va a llevar a esa experiencia. Es decir, seguir creciendo en Apple a lo mejor significaría pues, más ingresos, más responsabilidad, pero seguiría significando estar en un edificio con luz artificial, seguiría significando tener que interactuar con el posiblemente cada vez más horas. Eso, más entonces, nivel. Claro, porque si tú haces un esfuerzo, porque estás en el túnel, para llegar fuera del túnel a ver la luz, tiene otro sentido distinto. Es decir, estoy haciendo esto para... Pero si tú lo que estás haciendo ahí es correr la carrera de las ratas, es decir, estás corriendo dentro de esa rueda del hámster, dices, no, si es que si esta rueda cada vez va más rápido. Pero sigo corriendo dentro de la misma rueda, ¿no? Totalmente, totalmente. Y de hecho, hablábamos del calendario positivo, por decirlo de alguna forma, ahí lo que estamos construyendo es el calendario negativo, ¿no? Es, ok, hablábamos antes, ¿qué experiencias quiero vivir? Ok, estas, Gaby. ¿Qué experiencias no quiero vivir? Me encanta, porque es una de las partes del ejercicio. Me encanta, me flipa. Es eso, ¿qué experiencias no quiero vivir? Pues esas. Pero es que no acaba aquí. O sea, 2014, finales, digo, bye bye, esto no es lo que quiero hacer, tal. Tuvieron que pasar otro año y medio más de yo hacer lo que quería hacer, que de hecho luego me distraje con, voy a probar a ver esto de invertir en bolsa y day trading, porque puedo trabajar desde cualquier sitio, va un poco en línea con esto que quiero experimentar, y como soy así, creo que soy espabiladillo, lo pillaré rápido. Y lo pillé rápido. Pero también lo que pillé rápido fueron las hostias. Fue el roller coaster de emocional de ahora ganas tanto, ahora pierdes tanto. Todo el día pendiente o del teléfono, de la pantalla. Con lo cual estaba igual que en Apple, pero peor porque no estaba rodeado de la gente tan brillante que había ahí, no estaba aprendiendo a vivir. ¿Cómo estás en el salón de tu casa? En el salón, o en cafeterías, porque en mi casa no tenía la casa diseñada de entorno para trabajar, luego estaba tirado en el sofá y no podía trabajar. Entonces me iba fuera de la cafetería. En fin, la mente nos juega unas pasadas flipantes. Año y medio haciendo eso, que económicamente más o menos te resuelve, ¿no? Y pago esto, vendí, si es que compraba hoy en día MacBooks. Compraba hoy en día MacBooks para sacar una diferencia de 100 pavos para poder pagarme las facturas, para poder seguir a flote. O sea, fíjate todas las cosas que iba haciendo creyéndome que estaba enfocándome en lo del Macro Wizard y el fitness cuando no estaba haciendo nada de eso, me estaba vendiendo la moto. Tuvo que llegar 2016 con una recomendación de un antiguo compañero mío a una empresa de ciberseguridad en Ámsterdam, decir que sí a eso, irme a trabajar allí y ver que ni un sueldazo iba a solucionar el problema de quiero vivir la vida de otra manera. Ni la ciudad de mis sueños, que era Amsterdam con una casa en un canal, iba a solucionar no sé qué. Ni cosas materialistas no iban a solucionar nada de eso, con lo cual a los 8 meses de estar allí fue como, ok, ahora sí que se acabó el juego. No hay... Me estoy viendo la moto otra vez de que a las 8 de la mañana voy a trabajar a este sitio, salgo a las 5 y como me pagan suficiente, pues puedo trabajar un poco desde casa, a lo mejor part-time, y luego dedico las horas a escribir en el Macro Wizard. ¿Quién escribió en el Macro Wizard? ¿Tú escribiste? Tu tía, ¿no? ¿Tu prima de Cuenca? ¿Tú escribiste, Carlos? No. Yo creo que mi prima la de Cuenca fue. Porque, vale, claro. Pues tú tampoco. No, nadie. Y una cosa que yo me di cuenta, a ver si te pasó, es cuando dices que los juegos mentales, ¿no? Y cómo nos intentamos convencer y tal. Yo personalmente, sobre todo en la época en la que más intentaba yo hacer pull hacia mí mismo de no desaproveches la oportunidad que tienes ahora mismo, me intentaba poner medallitas al honor por trabajar más horas y trabajar más duro que otra gente, como diciendo, es que otros son débiles, yo soy capaz de hacerlo más y más duro y duermo solo 5 horas y me levanto y he hecho más horas que nadie y hago más que tal. Y me convencí a mí mismo de que eso era como eso, la medalla al honor, ¿no? Quiero decir, pero esto puede pasar tanto siendo emprendedor como estando en un trabajo. Es decir, es algo que... Otra vez, la caja de solidaridad, espérate. ¿Qué pasa en España? Y es que, honestamente, yo he trabajado en España y fuera de España en varios países. En ningún sitio he visto esa necesidad en España de irse después del jefe o de calentar la silla. Y el problema no está en darse cuenta y decirlo, porque ahora en España empiezas a escuchar. No, es que esto de calentar la silla y quedarte después del jefe y hacer horas extras... Ya, pero cabrón, lo sigues haciendo. Entonces, yo creo que requiere mucho más valor el plantearse o plantarse y después plantearle a tu jefe, oye, mira,
que es que yo para mi trabajo no necesito estar 8 horas aquí. O me das más trabajo o hagamos ciertos cambios para que mi vida sea mejor y por ende la tuya y la de la empresa. Esa es la clave, porque no es cuestión de quedar más o menos, porque también hay gente en España que llega a las 5, suelta lo que está haciendo, le da igual, lo da su meta y se larga, ¿no? Es si esas horas realmente estás siendo efectivo, estás siendo eficiente, le estás sacando el máximo partido, o si lo puedes hacer en menos horas, o que te den más responsabilidades con también pues más responsabilidades, pues más potencial de crecimiento y más emolumentos, lo que sea, ¿no? Es decir, yo una cosa que me he dado cuenta cuando con el emprendimiento es que intentas ser lo más efectivo posible con tu tiempo, porque lo que estás pensando en tu cabeza es, si termino esto en 2 horas, entonces tengo más tiempo para mí. Cuando si estás trabajando en una oficina o en un gimnasio, donde sea, es en plan, tengo que estar aquí 8 horas, o 10, o 12. Entonces, aunque lo termine en 2, tengo que estar aquí 8 horas, o 10, o 12. Y lo que yo le veo de gran ventaja a eso ya no es trabajar menos horas, es empezar a desarrollar modelos mentales, sistemas y protocolos para que tu tiempo cada vez cunda más. Cundir más, y esto hay que... Cundir más no es cundir más profesionalmente. Cundir más... Es que claro, parece que solamente cundir se refiere a generar más euros. Eso, a todos los niveles. Si te cunde más el tiempo de trabajo y lo puedes hacer en menos tiempo, tienes más tiempo para que te cunda haciendo otras cosas, paseando con tu perro por la playa. Eso es. Que eso es a lo que voy. Que es... hemos hablado del sector emprendimiento. Aquí los tres somos emprendedores y hemos estado... Y hemos hablado de las personas que teníamos un trabajo normal, lo dejamos por hacer side hustle, bla, bla, bla. Vale, muy bien. ¿Cómo llegamos? Y ahora os pregunto directamente, empiezo por Edu. ¿Cómo llegamos a esa persona que trabaja, no quiere dejar su trabajo o no quiere dejar ese modelo de vida? Porque, señores, no todo el mundo puede ser emprendedor, eso está claro. Uh-huh. ¿Cómo me hago mejor la vida? ¿Por dónde empiezo? Okay, perfecto. Es que eso yo creo que... la respuesta a eso, yo empezaría por eliminar de tu día a día las cosas que son nocivas o que no te están gustando. Antes de pensar en qué cosas añadir, o sea, yo soy, en este sentido, partidario del minimalismo. Entonces, quita ruido antes de pensar en qué metes. No metas, o sea, no empieces a meter cosas que quieres hacer, empieza a quitar cosas que no quieres. Eso sería lo primero que yo haría. Lo que signifique eso para cada persona, pues eso es mirar al espejo y examina tu día o hazte un calendario y empieza a detallar la hora que estoy haciendo. Y quiero hacer esto, no quiero hacer esto. ¿Cuánto tiempo pierdo en hacer esto? ¿Cuánto tiempo pierdo en esto otro? O, por ejemplo, imagínate el tema de la gente que esté escuchando este podcast. Tú puedes escuchar este podcast dando un paseo, puedes escuchar este podcast en el gimnasio, en una cinta, puedes escuchar este podcast. Vale, ¿dónde te aporta más? ¿Te aporta más cuando vas a dar un paseo por un parque? ¿Te aporta más dando un paseo por la ciudad porque te gusta la energía de una ciudad grande? ¿Te aporta más cuando estás en la cinta en el gimnasio porque si no, no hay quien te lleve al gimnasio? Entonces, empezar a buscar. En este sentido, parece que estoy diciendo dónde hacerlo mejor, pero lo que estoy buscando es cómo mejorar algo que estás haciendo sin tener que sustituir nada, algo que ya estás haciendo, que es escuchar este podcast. ¿Cómo lo puedes hacer mejor? ¿Y qué cosas de tu día a día puedes eliminar que vayan a abrir espacio o bien para otras cosas o bien espacio mental? Yo quería añadir 2 cosas. Si queréis empezamos con el ejercicio en sí, que va en línea con lo que ha dicho Edu. Una de ellas es una forma muy sencilla de probar si tu trabajo es time attached o sea, si está pegado a un tiempo, pegado a unas horas o pegado a un rendimiento, es tan sencillo como sentarte delante de tu escritorio, de tu posición de trabajo, de lo que tengas que hacer y ver si puedes hacer lo que tienes que hacer, cuál sea tu objetivo de laboral del trabajo en esas 8 o 9 horas, lo que sea, si lo puedes hacer en menos tiempo o con menos recursos o diversificando recursos o lo que sea. Si lo puedes hacer en menos tiempo, ahora voy a poner un ejemplo práctico, te levantas, vas a hablar directamente con tu jefe inmediato, que luego hablará con su jefe inmediato, que luego hablará con su jefe inmediato, es el problema de las corporaciones, para al final hacer un... para llegar a un consenso en el que todo el mundo, como tú decías antes, esté más feliz, con lo cual rindamos mejor. Y si ese sitio no es el sitio, pues a lo mejor tienes que buscar otro sitio en el que hagas el mismo trabajo, que es el que te gusta y se te da bien, en el que se pueda llegar a ese consenso. Por ejemplo, en Apple es un sitio en el que se pueden llegar a esos consensos, con lo cual es una de las mejores empresas del mundo por ello. Seguramente, si yo hubiera hecho lo mismo que en Apple en... no sé. Juanito, Pepe y amigos. Sí, desarrollos ketogénicos ancestrales. Yo quiero jugar esa empresa, SL, tío, pero hay que acabarlo siempre SL. Pues seguramente. ¿Cómo era? ¿Desarrollos? Desarrollos ketogénicos ancestrales. Épicos. Épicos. SL. SL. Sociedad y hermanos. Pues seguramente no habría tenido tanta flexibilidad a la hora de hablar con mi jefe y lo que hice yo de forma práctica es, yo tenía un cubículo en una oficina en Amsterdam, por el que se me pagaba X dinero, pero no se me pagaba por el tiempo. Mi contrato ponía el tiempo. Ponía objetivo de ventas, tanto. Bonus por X ventas, tanto. Bonus por el por 2 de estas ventas, tanto. Con lo cual, mi salario puede llegar a ser hasta, no sé, 3/4 de millón de dólares, lo que sea.
si llegas a tanto, tanto objetivo. Vale. ¿Cuánto es el mínimo? 50.000 euros. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer para llegar a 50.000 euros? Tantas llamadas, tanto... Ok. Pum. Y te haces métodos para cumplir eso. Y de repente dices, hostia, pues para hacer 70 llamadas solo lleva 3 horas porque estoy aquí 9. Vale. Vas a mi jefe. Oye, hoy he hecho 70 llamadas en 3 horas. Voy a intentar mañana hacerlo otra vez. He hecho 70 llamadas en 3 horas y he vendido tanto. Voy a hacer de nuevo mañana todo esto y si lo vuelvo a repetir 2 o 3 veces, ¿qué te parece si nos sentamos y vemos el tema de trabajar desde casa? Porque estar aquí 9 horas me parece un poco absurdo, pudiendo dedicar 3 a esto y luego el resto en mi casa hacer research de las empresas a las que tengo que llamar, de aprender más sobre Telefónica, de aprender más sobre no sé qué, para implementaciones de tal, o hacerme cursos de ciberseguridad, ¿no? Sí, bueno, ya es que tenemos que estar en la oficina. Así no es como hacemos las cosas aquí, Alberto. Ah, no, su respuesta fue un poco así. Es que así es como hacemos las cosas en la oficina. Tenemos que estar en la oficina por norma de la empresa. Ok, es una empresa americana, con lo cual yo sabía que algo de flexibilidad había ahí para meter el pincho. Repites, 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 hasta que llegan 15 días y no solo es que esté cumpliendo los objetivos, sino que los estaba reventando a propósito. Mm. Estaba limitando mi tiempo en la oficina y a propósito estaba diciéndole, mira. Esto es mira, lo que quiero y estos son los resultados. Que no funcionó. Esto es una de las cosas que Tim Ferriss sugiere en su libro, antes de empezar a plantear opciones de trabajar desde tu casa o esto o lo otro. O sea, tú no pidas antes de dar. Da algo primero que demuestre que lo que estás pidiendo es razonable. Que no funcionó al final, porque desde arriba le dijeron, sí, me parece genial, pero ni este tío se va a venir a España, porque yo estaba atacando al mercado español, entre comillas, ni vamos a hacer que trabaje desde casa. El puesto es in office, so if it doesn't like it, si no le gusta... A tomar por culo. Entonces yo dije a tomar por culo. Vamos, que el tío, el mandamás, dijo, who the fuck is that guy? ¿Quién cojones me viene a mí a decir? Una reflexión rápida es el coronavirus y la situación pandémica mundial. Yo creo que ha ayudado bastante, sobre todo en determinados países más latinos o más con más, bueno, pues más calientasillas, etcétera, etcétera. Países con más calientasillas. A ver, típicos países con más... Me estoy imaginando ahora mismo un mapa del mundo. De estos que te salen como en amarillo, o sea, en verde poca gente, en amarillo un poco más, en naranja, y en rojo está lleno de calientasillas. Ese es como el PIB, el CES, el índice de calientasillas global. Bueno, pues en esos países del mapa rojo habrá ayudado el hecho de decir, espérate, estamos en pandemia global. Mi negocio no depende, o sea, no influye a grandes rasgos el tema de la pandemia. Y estoy haciendo los mismos números o incluso mejores, porque ha pasado. Uh-huh. Lo van a esconder, pero ha pasado. Uh-huh. ¿Por qué no empezamos a implementar estas cosas? La gente habrá cambiado ese chip, ostras. Porque además está pasando que la gran mayoría de mis amigos no es que trabaje mejor, es que además estoy trabajando más. Porque, claro, ya estoy en casa y ya hago esto y ya cierro lo otro. Que uno de los problemas es la necesidad de control que pueda tener un jefe en un momento de algo, una empresa, ¿no? De querer controlar sus activos, que en este caso son sus trabajadores. Pero yo creo que a largo plazo, sobre todo a medida que la tecnología cambia el mundo. Y esto la tecnología a todos los niveles. La tecnología, por ejemplo, es la píldora del día después. Es una tecnología que cambia el mundo. El fuego. O sea, es el fuego o la rueda de tecnologías, ¿no? O sea, no pensemos solo en ordenadores. Cámaras. ¿No? Eso es. A medida que la tecnología siga avanzando, vamos a cada vez... Bueno, yo creo que van a pasar dos cosas. Si es para meterse en otra charla de un charcazo enorme, pero creo que van a pasar dos cosas. Una, los trabajos mecánicos dejarán de hacerlo personas. Y dos, las personas podrán tener mucha más flexibilidad desde dónde trabajan y para quién trabajan y habrá mucho más freelance. Porque incluso las propias empresas, en lugar de tener empleados, tendrán un mercado de freelance y una serie de tareas que quieren hacer y buscarán a freelance dentro de ese mercado para que hagan esas tareas. ¿Está hecho eso? Sí. Nice. Y lo bonito que es trabajar a sprints, por lo menos a mí me encanta. Es decir, push, ¿sabes? Soy un freelance, por ejemplo. Me contrata Carlos para que haga, que hable sobre las calorías. Oye, tú, hazme vídeos sobre calorías. Vale. ¿Cuántos quieres? Así, ¿cómo los quieres? Así, total. Bueno, trabajo 2 o 3 meses, hago los mejores vídeos que yo como Alberto pueda hacer, doy mi excelencia, recibo mi paycheck y me voy a Bali a hacer surf 3 meses. Y cuando vuelva, busco a otro Carlos que necesite otra vez de mis servicios. Eso, para mí es precioso. Perfecto. Nada más que eso. De hecho, nosotros esta semana, para el que nos esté escuchando, para el que nos siga por redes sociales, hemos estado grabando vídeos para mejorar los contenidos de 12, algunos vídeos para redes sociales. Me atrevería a decir que en este momento hemos grabado a lo mejor 250 vídeos, puede que alguno más, no lo sé, arriba abajo, y esos vídeos nos van a ser útiles durante semanas, meses o puede que incluso años. Es un sprint. Y luego volveremos a hacer otro sprint a lo mejor dentro de las 8 semanas o 10 semanas o 12 semanas o 6 semanas, no lo sé. Pero no grabamos 2 vídeos al día,
sería muy poco eficiente, sino que bloqueamos horas de calendario para grabar en un día 80 vídeos, en otro día otros 80 vídeos, en otro día... ¿No? Es que creo que es... Y que no es fácil, porque la gente se piensa que... No, que estos, bueno, se juntan estos tres que son colegas y graban cosas. Yo me he venido desde Dublín. Alberto se ha venido no, desde sepa Dios dónde. Yo desde hace 15 kilómetros. Por lo menos 15 kilómetros. Pero ha habido una logística que llevar a cabo y no es fácil trabajar por las mañanas grabando vídeos, trabajar por las tardes grabando vídeos y ahora por la noche son las 8 de la tarde y estamos grabando dos podcasts. Y en los momentos libres hacer el trabajo que haces habitualmente cuando no estás grabando vídeos, que sí que harías en cualquier otro semana. Y espera que le dar una noticia a Carlos, porque ha dicho, y luego por la noche grabar dos podcasts. Pero es que ahora te voy a decir, yo voy a sugerir que acabemos este podcast más o menos por aquí y grabemos una segunda parte con el solo el ejercicio del calendario, porque todavía no lo hemos hecho. Es que llevamos... Esto ha sido un charco. Pero el tema como, es... A ver, como yo, a mí si me cerráis un podcast en 45 minutos, yo pregunto, vamos, o sea, Martín es la persona más feliz del mundo. Yo pregunto cuánto puede durar ese podcast, el del calendario. El del calendario va a ser unos 25-30 minutos. Sin contextos ni nada, porque ya no es un bonus track casi. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo... Y esto lo estoy compartiendo con la audiencia según se me ocurre en la cabeza. Vamos a hacerlo solo también para probar la interacción que genera un podcast de menor duración respecto a los que normalmente tenemos. Además, como le hemos dado el contexto en este, es la segunda parte de este, es el ejercicio. Eso es. Así que si queréis escuchar el cómo se hace este ejercicio, lo tendréis el sábado que viene en el Izos Podcast. Y Carlos, bueno, te das tú la despedida. No. Antes de eso, tenemos otra noticia que daros, que va a ser la hostia. ¿Estás embarazado? ¡Hostia, qué guay! Tío. ¡Uf, no! No, sí, casi no, 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 no vengas con eso. Perdón, perdón. Enhorabuena, Ale. Nos hemos flipado. O sea, nos hemos flipado. Y es posible que la idea que surgió hace un par de días de ¿y si nos hacemos unas... no unas camisetas, y si nos hacemos unas camis de Izos Podcast? Está resonando en la cabeza, ¿no? Entonces, nuestra idea es... pues en el pecho poner el loguito, sexy de Izos Podcast, tal, tal. Y en la espalda poner las frases ya míticas de nosotros, que es amén, hermane, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la caja de las obviedades, yo qué sé, mil cosas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que nos digáis en los comentarios de iVoox, Spotify, donde lo estéis escuchando, qué frases pondríais en la espalda de la camiseta, que no es que las vayamos a vender, o sí, no lo sé, pero al menos que la idea mola, ¿no? Ahí está, o sea, la idea, eso es. Por cierto, a lo mejor sería guay que dejarás una review en Apple Podcast, porque el otro día alguien me dijo, oye, no se encuentra Apple Podcast y tal. Y es que, claro, si no hay ninguna review, pues Apple dice, esto son irrelevantes y tal. Entonces me hace sentir un poco irrelevante. Si te mola el podcast o te gusta esto, o por lo menos quieres que sigamos diciendo tonterías, una review de Apple Podcast no estaría mal. No estaría mal. A lo mejor te cae una camiseta. ¿Quién sabe? A lo mejor te cae una camiseta con una review de Apple Podcast. No digo nada. Pues yo con esto y con estos 53 minutos, yo ya soy feliz. Chavales. Pues, segunda. Alberto Álvarez de Macro Wizard, muchísimas gracias. Nosotros, amigos. Eduardo Archeguren, Edu. Otras cosas. Nice. Que ya tiene que ver con cómo he empezado a este podcast, de lo de no sé qué en inglés, en inglés tal y cual. Y es, esta semana, en los siguientes días, nos podemos decir qué día, eso sí que es sorpresa total, pondremos nuestro primer podcast en inglés. Es un podcast brutal sobre la industria del fitness, especialmente interesante para entrenadores. No sé qué tal lo entenderéis en inglés, pero nos gustaría mucho saber qué os parece y si os gustaría que hiciésemos más podcasts juntos. Pero, y esto es una decisión por parte del equipo, no hemos hecho un podcast en inglés para esta semana. Hemos hecho este podcast para esta semana. Como bonus os hemos hecho un inglés track. Y el siguiente lo tendréis el sábado que viene. Uf, qué de cosas. Yo ahora mismo como oyente es como, ay Dios mío, que quiere horas de estos pesados tengo que escuchar. Os jodéis a escucharlos. Chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. ¿Pero? ¿Oh? ¿Eso es la musiquilla? Oh, sí, sí. Efectivamente. Ahí está. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.